question me. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y aquí estamos en el blog del Real Valladolid, Real Oviedo. Estamos aquí en un restaurante, pues tranquilamente tomando algo. Y ahora tiraremos para Valladolid, para el campo del Pucela, para el campo del Real Valladolid, para el José Zorrilla. Y espero que os esté gustando el blog porque va a ser un blog bastante interesante y bastante guapo. Así que nada, nos vemos en el viaje a Valladolid. Como ya he dicho, estamos aquí en Valladolid para ver y disputar la jornada 28 de la Liga Hypermotion. Estamos aquí, lo dicho, en León, en una provincia de aquí de León, para disfrutar del partido frente al Real Valladolid. Llegamos a Valladolid, ya estamos aquí en la ciudad de Castilla y León, previa aquí en los bares de alrededor del estadio, así que nada, disfrutaremos de un partido bastante y muy emocionante aquí en Pucela, aquí en Valladolid.
Hoy estamos en el Estadio José Zorrilla para disputar y ver un apasionado derbi, por así decirlo, entre amigos, entre el Real Valladolid y entre el Real Oviedo, aquí en el Estadio José Zorrilla. Podéis ver los pedazos de vistas que tenemos aquí para contemplar el pedazo partido de hoy, jornada 28 de Liga. Una camiseta oficial del Pucela firmada por el romance fichaje de invierno. Con el 7 Pito, con el número 11 Colombato, con el 12 Dani Calvo, con el número 14 Alemão, con el 15 Luengo, con el número 16 Seoane, con el 17 Sebas Moyano, con el número 22 Dubasín y con el número 23 Abel Bretón. En el banquillo estará como portero suplente Brad con el número 1, con el 5 Luis, con el número 8 Santi Cazorla, con el 9 Paul, con el 13 Ovechenko, con el 19 Villar, con el 20 Masca, con el número 21 Pomares, con el 24 Lucas, con el 25 Borja.
A ver si sale bien. Alineación del Real Valladolid. En la portería con el número 1, Jordi Masi. Con el número 2, Luis Pérez. Con el número 34, César Tárrega. Con el número 6, Boyomo. Con el número 22, Lucas Rosa. Con el número 20, Perestanco Yuri. Con el número 8, Manchu. Con el número 4, Víctor Messerer. Con el número 19, Abad Endiaye. Con el número 17, Stipe Diouf. Y con el número 7, Mamadou Sylla. Es David Torres, con el 9 Marcos André, con el número 10 Iván Sánchez, con el 12 Oliveira, con el 16 César. Descanso aquí en el José Zorrilla, 1-0 para el Valladolid, para el equipo local. Muy mal partido del Real Oviedo. Luis Carrión no está sabiendo llevar las ocasiones, no estamos creando casi ninguna ocasión de gol. A ver cómo se da la segunda parte, pero al fin y al cabo, si no creamos ocasiones, no marcamos. Si no marcamos, no ganamos. Marcó Monchu en los primeros minutos, el Real Oviedo no supo reaccionar bien. Así que nada, a ver en la segunda parte si podemos hacer algo. Esperemos que sí, así que nada. 45 minutos en el José Zorrilla, Real Valladolid 1, Real Oviedo 0.